Ahí viene el servicio. Falló de nuevo. Muy decidido. Felipe le da Olivares. Primer set. Va a darle ahora. Oh. 6-2 ahora el marcador en este primer set. Se vendrá el servicio del chileno Olivares. 6-3 ganando en este primer set. Muy bien la respuesta. Viene el saque. Ahí estaba, sacaba su boy. Sacará Olivares, 8-4. Falló el saque. Del brasileño su boy. Sacó su boy y falló. 3-men. En este primer set del partido. Le da y queda ahora sí con los 11 puntos y gana el primero. Gana por ahora Chile 1-0. Pausa y seguimos. Y si gana este partido, Eddie, da un paso fundamental, ¿no? Así es. Además que le ayuda a sumar puntos en el ranking mundial y pues obtener históricamente una medalla de oro en caso la historia es diferente en este partido. Ahí está la reacción. Otro partido si se va 5. Igual este no será el último. El campeonato panamericano de tenis de mesa que usted lo ha disfrutado por Movistar Deportes. Hoy en vivo desde... Ahí viene el saque. Ahí está y lo grita con todo. En ese... Así es. Con el cabello amarillo en esta oportunidad. Piso ahora para Olivares. Buen servicio. No, la manda más. Sobre su rival. No, la mandó alta. 6-5. 6-5 por ahora. Falló y lo grita. Está 7-5 por ahora. 7-6 por ahora. Subo al servicio. No puede. Viendo sacar adelante un partido bastante difícil, nada más y nada menos que ante un top 40 del mundo. Ahí va a darle ahora la pelota. Le quedó mal. Bien ahora, pero lo tiene ahí Olivares para poder ganar el segundo. La respuesta llega a los 11 y se acaba el parcial. 2-0 gana por ahora Felipe Olivares. Y está cerca del partido. Pausa y seguimos. El título panamericano por equipos. Este tercer juego va a iniciar con el servicio del chileno Olivares. Vamos a ver si Olivares puede poner el 3-0 para Chile. Va el saque, 1-0. Y le da ahí su boy. Estamos por ahora 1-1. Está ahora Olivares. Ahí es Tido que se está disputando, ya ganó uno cada uno. El saque de Suboy. Le da a Suboy.
Buena respuesta, pero... Voy. Se viene el saque ahora de Felipe Olivares. Se viene el servicio de Olivares. Va Olivares. No responde, cuidado, le da el... Buen servicio profundo, lo deja... Y arriba en el marcador. Viene el servicio. Se viene el servicio ahora. Amplía la ventaja parcial el brasileño. Está por ahora 9-7, ganando Suboy. 9-8 por ahora, la ventaja será de Suboy. No volvió a responder bien. Continúa disputando este tercer parcial. Que se acaba porque llega a los 11 Suboy. 11-8 ha ganado. Se alarga el partido. Por lo menos hasta el cuarto set. Pausa y seguimos. Todos muy peleados. Lo tiene ahí también Olivares. Si gana este set, gana el partido. Se viene el servicio. Ahí está la respuesta. Dos a uno de marcador. Ahí está ahora con todo. Vamos a ver. Se viene el saque. Viene la respuesta. De seguro debe estar calentando al igual que Gonzalo Bueno. Gonzalo Gómez. Vamos a aclarar también que es el deporte más complejo a nivel de alto rendimiento, ¿no? Entre Brasil y Chile. Se viene el saque. Quinto set. Parece que se extiende, ¿ah? Vamos a ver. Partido, pero bueno. El error. Afuera. Tremendo. Lleva 9 entonces, le saca 4 de ventaja a Olivares. Ahora 3 porque convierte el punto 6. Se hace a ir. Gustavo Suboy. Puede alargarlo hasta el quinto set. Y el servicio falló y ahora sí llegó a los 11. Ganó el parcial Suboy 2-2. Nos vamos a la pausa. Se viene el quinto set en este tercer compromiso de la final. Ya volvemos. Nuevo con presencia de los mejores deportistas del continente que han venido al Perú para el tenis de mesa, que iba a ser en Estados Unidos, ¿no? Iba a ser en, así es. En Estados Unidos, pero bueno, por temas de la pandemia. Han paralizado acciones por el tema de la pandemia y recién después de 2 años se pueden realizar ya en nuestro país. Responde mal, no que ahora el brasileño Suboy. Y otro punto más. En general se trabajan punto a punto. Algo parecido. Dale, Olivares. Y servicio. 4-3 ganando por ahora Suboy en el quinto set para ganar el partido. A ver quién pasará arriba en el global.
Y lo alza, que va a ir ahora. Olivares la manda a otro lado. Muy bien, entonces. Le va a dar otra vez. Cuidado, va la respuesta. Están ahí para ganarlo. Esto va a ser peleado hasta el final. ...8-7 por ahora el marcador. Falla y es punto con ventaja. Si Chile o Brasil. Y el punto es del brasileño. Va el servicio. Y empate. Lo deja sin reacción y pone ahora. Ahí está la respuesta. Y empata. Se viene el saque. Y es el punto para... Y le empata ahora por un error de Suboy Olivares. No se dan tregua en este partido. La respuesta y ahora sí, se quedó con el partido. Llega a los 13 Suboy. Gana el compromiso. 3 para Suboy, 2 para Olivares. Pausa y seguimos. Se viene el cuarto partido.